Cibernautas, muy buenas tardes. Hola, Ron, ¿cómo estás? Hey, Memo, buenas tardes, amigos cibernautas. Pues, amigos cibernautas, una vez más estamos aquí para platicar sobre temas relevantes de la política nacional e internacional en su magazine Busca tu Media Naranja. Y Mauricio, pues hoy el tema que tenemos que comentar tiene que ver pues con una situación nacional. Resulta ser que como ustedes, o algunos de ustedes, amigos cibernautas, lo pudieron ver en los medios de comunicación, ayer, Mauricio, se anunció la creación de un nuevo instituto político. Algunos medios, porque lo oí en la radio, mal dijeron que se crea un nuevo partido político, lo cual pues todavía no puede ser, desde que el IFE pone una serie de, una normatividad para la creación de los mismos, ¿no? Para las agrupaciones políticas locales, nacionales, tiene que tener un tiempo y una serie de circunstancias para que se dé la formación. Pero lo cierto, Mau, es que los medios ayer se reunieron porque pues algunos ex líderes del PAN y del PRD anunciaron, y de otros partidos como el PSD, anunciaron la creación de de este nuevo instituto político que se llama Concertación Mexicana, Mauricio. Y mira nada más quiénes estuvieron, a ver si te suenan algunos de estos nombres. Estuvieron Manuel Espino, estuvieron Ramón Sosa Montes, René Arce y Víctor Hugo Cidigo, que fueron diputados, ¿no?, y senadores inclusive por parte del PRD. También estuvo una compañera, Tere Valle, estuvo también Patricia Alamendi, y pues también entre ellos estuvo Jorge Carlos Díaz Cuervo, entre otros. Entonces, Mau, pues, ¿qué te parece esto? Yo esto no recuerdo una cosa así, desde que Alemania firmó el Ribbentrop Molotov con Rusia para dividirse Polonia. Es que, pero no, es que yo tengo una situación aquí complicada de expresar a los amigos cibernautas, y a lo mejor tú podrías ayudar a los amigos cibernautas también a aclararme a mí y a ustedes que nos siguen, porque es como se contrae el agua y el aceite, ¿no? O sea, en la parte del panismo más el perredismo, entonces ya no sé si son socialdemócratas, si son vanguardistas, a lo mejor esas son de la Unidad Cristiana, ¿no? La verdad, no sé, especialmente, bueno, no sé si el compañero Víctor Hugo Cidigo, que también estuvo en la parte de los derechos del aborto, ahora va a congeniar con Manuel Espino, que es del Yunque. Entonces, pues ya empezando por la ideología, sí creo que la declaración de principio va a estar complicada, o a lo mejor va a tener un poco de todo, pero a todo esto, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues mira, en primer término, compañero Momo, como bien señalas, desde el Yunque hasta Esmerilleros, sí, atravesando por socialdemócratas. Y yo más bien que en lugar de la Concertación Mexicana sería más bien un instituto político del agua loca. Sí. Ya ves cómo hacen los chavos ahora, que cuando ya están acá en los jarras, hacen el agua loca en donde le echan brandy, ron, vodka, y de tutti frutti para que vaya, ¿no? Pues la verdad es que es un tema en donde ellos dicen que, bueno, el asunto no es ideológico, que el asunto es programático, pero pues si va a ponerse de acuerdo en la parte programática, creo que les va a costar un poco de complejidad. Pero mira, yo quiero analizar esta circunstancia desde dos aristas diferentes. La primera, que tiene que ver con mi posición, siempre la he manifestado, como ya lo vemos, lo hemos platicado. Yo sí creo que en el pluralismo, en las democracias, debe haber una gran pluralidad, y somos un país muy diverso. Por lo tanto, yo soy de las personas que siempre apoyaré que exista el mayor número de partidos posibles. ¿Sí? Así como pasa en España, como pasa en Europa, que puede haber hasta 100 partidos, no solamente nacionales, sino locales, ¿no? De entrada, mi apoyo a esas municipales, ¿no? Y hasta municipales. Entonces, yo siempre apoyaré que exista un montón de partidos políticos. El otro tema es el financiamiento. Pero de acuerdo a nuestras reglas del IFE, el financiamiento no afecta. La bolsa es una bolsa común para todos los partidos políticos. Entonces, si existen muchos partidos políticos, esa misma bolsa se reparte entre todos.
para que los amigos cibernautas y la gente esté tranquila de que no van a venir a generar mayor erogación del erario público. Ese es una primera, es un primer posicionamiento que quiero hacer. Segundo, me parece que tanto Morena como los compañeros de Concertación Mexicana, pues obviamente tienen el derecho por sí mismos de poderse conformar como un instituto político dada las reglas del juego. El tercer punto es analizar quién con quién se junta, es otra cosa. Que ese ya es el chascarrillo político, ¿no? Y es otro boleto. Es la parte no ideológica, sino pragmática. Exactamente, no, que esa es la otra parte. No, es que a lo mejor, perdón que te interrumpa, pero yo también pensé esa parte contraria. A lo mejor no es de que le pongan una cosa de otra y otra, a lo mejor no tiene nada. Sí, no, pues, que... mejor, pues si no tiene ideología, pues a lo mejor así funciona mejor. Así que en blanco, ¿no? Para ir. Un blanco en blanco. Para ir. Vamos viendo caso por caso y vamos tratando de hacer posicionamientos al respecto. No, yo creo que es muy complicado lo que están planteando estos liderazgos, pero habría que analizar por qué se juntan ellos. Se juntan ellos porque Manuel Espino, pues lo expulsan del PAN. El PRD no expulsa a los cívicos, ellos se van se autoexpulsan, se sacaron así como la roja, la vieron y se fueron, ¿no? Porque ya no había espacio para ellos. El tema es que ya no había espacio para ellos, e incluso su propia corriente política de los chuchos, pues los dejan un poco ahí a la deriva. Por otro lado, en el caso del extinto PSD, pues lo que sí les quiero avisar tanto a Manuel Espino como a los hijos, los quiero prevenir. Pongan mucha atención a los cibernautas. Sí, porque Carlos Díaz Cuervo ha integrado dos partidos políticos. Así que seguramente, si por la primera vez, si lo conforma, porque digo, Jorge Carlos Díaz Cuervo no convoca, creo que ni a su esposa. Entonces, bueno, habrá que ver si en ese momento le lleva cuando menos ahí gente para alguna de las asambleas que tienen que hacer distritales o estatales. Vamos a ver si ahora sí. Es que el literal tienen todo mi apoyo. Literal, es un apoyo que hay de mismo. Bueno, pero aparte no solamente eso. Tiene que ver además, Memo, con que, bueno, primero la construcción y luego seguramente su karma podría estar influyendo para que a lo mejor en breve tiempo también desaparezca. Pero bueno, es el chascarrillo político, ¿no? De lo que significa cómo todas estas personas se unen. Tebare, que fue participante como candidata a la jefatura de gobierno con el extinto también Partido de la Rosa, pues lo ha intentado también varias veces, ¿no? Incluso se refugió en el PSD también. Y bueno, lo cierto es que estos liderazgos, ¿no?, han visto esta intención de conformarnos. Les deseamos la mejor de las suertes, ojalá lo puedan lograr, porque yo parto del principio de que debe haber mayor pluralidad. Y concluyo con un cuarto elemento, nada más para esta parte, Memo, que bueno, ellos se han venido hablando mucho con Enrique Peña Nieto. No será entonces que busquen conformar. Son peñanetistas. Por definición son peñanetistas. Pues los viste en las fotos, ¿no? ¿Será acaso que el PRI les quiera ayudar para conformar ese partido político como un operador más para tratar de dividir a la izquierda? ¿Tú crees que eso podría ser? Pero no sé si es a la izquierda o a la derecha, ¿no? Porque hay gente también del PAN. Así, ¿verdad? Por eso tengo que decir. No es que en un planteamiento malicioso dices expresamente para eso, para dividir a la izquierda. Pero si este es un partido donde también hay gente del Yunque, entonces también quieren dividir al Yunque. Bueno, yo creo que ahí se van a sentir cómodos los del agua loca. Para que en ese momento o puedan dividir a la izquierda o puedan dividir a la derecha. No, faltando más alguien de un anarquista, una cosa así, nada más para decir. Aquí cabemos todos. No, pues yo creo que sí, seguramente ahí van a estar. Y conocemos a varios compañeros que les gusta eso, ¿no? Igual dicen, ahí. Sí, yo creo que sí. Fíjate, pero yo sí, Mau, en la parte, bueno, este es el chascarrillo, pero yo sí no puedo dejar pasar esa parte ideológica. Porque el sustento para crear un partido, o sea, me queda claro los intereses políticos, pero esos ya los conocemos, ya sabemos qué pasó con Manuel Espino, entendemos su intención de Cívico, de Arce, de su corriente, etc. Pero la parte ideológica, yo para mí sí es muy representativa, Mau. Y ahí sí, en esa parte yo lo diferencio con Moreno. Porque Morena tiene una estructura de base, es decir, no es hacer las asambleas por hacer las asambleas, ni tampoco el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, considero yo que es nada más la intención de crear un partido político diferente a los tres que ya hay, sino si hay un planteamiento político, estructural e ideológico que sustenta la formación del partido, que es, bueno, en el caso de Morena, luchar por cierto sector de la población,
y con ciertos valores que ya se han venido construyendo, que ha defendido y defendió en su campaña Andrés Manuel López Obrador, y lo seguirá poniendo, como la desigualdad, como la situación de la pobreza extrema, ¿no? Todas esas cosas tienen un sentido de ser para hacer un partido quizás en una izquierda que no se identifica con los otros tres y que de forma legítima está intentando crear un partido político. Pero lo que no entiendo es la otra parte. O sea, si a mí me dijeran, bueno, es que es el pragmatismo de la modernidad, pero ¿basado en qué? Es socialdemócrata, es un partido liberal, es un partido de derecha, es un partido de valores, y al final, en Mauricio, esto sí fue determinante, puede ser determinante, porque a la hora de las propuestas, ¿qué puedes decir? O sea, por ejemplo, el tema del aborto, ¿qué va a pasar ahí? Van a estar de acuerdo, en desacuerdo, si la mitad son panistas y la mitad son periodistas. El tema de los derechos, de la libertad de la sexualidad, por ejemplo, en el Distrito Federal. Del tema de las sociedades de convivencia. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Ahí qué va a hacer? No, pues imagínate a Jorge Carlos Díaz Cuervo y a Sirigo discutiendo eso con Manuel Espino. No, quiero que graben, por favor, las sesiones. Si hay asambleas, que graben, por favor, las sesiones, porque sí va a ser, hoy van a ser un debate muy lúcido, yo creo que muy lindo e interminable, porque además, como son de líneas, yo la verdad no sé qué va a salir. No, pero ¿sabes qué? Coincido contigo en tu visión. O sea, me queda claro que Morena obviamente trae toda una vértebra ideológica, y me parece que, bueno, el asunto es de que ahí va Andrés Manuel conformando su partido y ojalá él lo logre y adelante. Pero aparte, me faltó señalar algo, Memo, que estos compañeros de la Concertación Mexicana del Agua Loca plantearon, fíjate que el nacimiento del partido, dicen, que es porque los otros partidos no funcionan, y porque desde la moralidad política se colocan para decir es que por eso nos conformamos. Entonces, porque todos los otros partidos le han hecho casi tanto daño al país que nosotros venimos y vamos a salvar al país. O sea, fíjate nada más el planteamiento que hacen. Fíjate la claridad, perdón, con la que habla Manuel Espino. Fíjate nada más. Sí. Dijo el nuevo partido: no pretende quitar votos a la derecha o a la izquierda, sino buscar a todos. O sea, a la primera pregunta, ¿su partido es de derecha y de izquierda? Él dijo: ninguna de las dos. Fíjate, ya empezando para él. Esa claridad con la que hablan los dirigentes, bueno, dices, ya va a haber un problema, ¿no? Así es. Ya va a haber un problema. Porque entonces no van a hacer coalición nunca con nadie, y ellos van a ser como la suprema neutralidad. Así es. Pero bueno, está en todo su derecho. Obviamente que aquí lo que hacemos es el análisis de la parte política, sus derechos, pues obviamente nadie puede atentar contra ellos, y sería yo de los principales opositores, bueno, de muchos otros gentes que pues pensamos que no deben de oponerse a los derechos. De hecho, es parte de la discusión que tuvimos aquí en el DF, que no debieron de haberse subido los estándares para la conformación de nuevos partidos políticos. Es decir, sí debe haber esa pluralidad, y que cada quien compita y que la gente se vea reflejada. Bueno, compañero Memo, bueno, a ver, para que podamos darle salida aquí al video, nada más yo me quedé con una duda que a lo mejor los amigos cibernautas también. Te pediría que nos ilustres. Cuando iniciaste la presentación del video, hablaste de un convenio. Entonces, ahí, como gente que te gusta la historia y que conoces de fondo esta parte de ese convenio, a ver, ilústranos, ¿qué es lo que nos quisiste decir con tu argumento de por qué se parecía la Concertación Mexicana, mejor conocida como el agua loca de la política nacional? ¿Qué es lo que...? Lo que pasa es que fíjate, Mauricio, que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que empezara, pues el problema empezó precisamente por Polonia, pero antes de invadir Polonia, pues tenían que estar las cosas claras. Entonces, Alemania, la Alemania nazi, firmó un pacto llamado Pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética. Ribbentrop era el secretario de Asuntos Exteriores de Alemania, y Molotov era el secretario de Relaciones Exteriores de Stalin, ¿sí? Entonces firmaron un pacto, y curiosamente, por un lado, pues el líder máximo del socialismo decía que los bolcheviques eran una degeneración, que precisamente era un judaísmo disfrazado que quería dominar el mundo, y por el otro lado, los bolcheviques pues decían que ese régimen totalitario porque además ellos no eran totalitarios, que ese régimen totalitario era la máxima fase de abominación del capitalismo
capitalismo que se había alcanzado en la Alemania nazi, porque ya era casi casi parecida a la esclavitud. Y al final, como los dos estaban interesados por Polonia, pues dijeron, ya yo me divido esta parte y toda esta parte, pero además no solo eso, man, que a lo mejor puede ser el pido de Concertación Mexicana, abusado con eso, yo voy a decir, porque fíjate que en el Pacto Ribbentrop-Molotov firmaron un acuerdo, lo dieron a conocer, pero ese era el de mentiritas, porque el que valía era un acuerdo secreto que aparte firmaron, o así con las firmas verdaderas de Ribbentrop y Molotov. ¿Y cuál es el acuerdo secreto? Que, es que en el primero decían cooperación, ayuda mutua, respeto, pura, que no tenía sentido, pura cosa que no tenía sentido. Y en el pacto secreto ahí sí decían que en el momento en que Alemania entrara a Polonia, la Unión Soviética iba a entrar y también se iba a dividir, se iba a quedar con la otra parte de Polonia. Y con los países bálticos, además no, porque son atascados, ¿no? Además. O sea, ¿tú quieres entender que tus compañeros de la concentración están pensando que das uno con la izquierda y otro con la derecha? Prácticamente no, así con el PRI. Y además a lo mejor hasta firmaron un pacto secreto, de ahí sí viene la ideología del partido. Oye, pero el PRI no firma acuerdos secretos. No, bueno. Nada más el último creo que fue cuando firmaron ahí con el secretario de Gobernación de Calderón, ¿no? Así ah, sí, se atrevieron a firmar los acuerdos para la parte asentaria. Y uno que nunca firmaron en un puente. Ay, qué desolvido. Ese que nunca firmaron también. Entonces, así fue el pacto de Ribbentrop-Molotov. ¿Y sabes hasta cuándo se supo de esto, Mauricio? Hasta que desapareció la Unión Soviética, se supo de ese pacto que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Porque lo dieron a conocer en los archivos de la KGB. Esperemos que eso no pase con Concertación Mexicana, que sí sea un pacto bueno, al menos el que dieron a los medios, que efectivamente diga, nuestra ideología es nada, o no tenemos ideología, si tal cual, para que todos nosotros... No, pero eso no va a ocurrir, porque además, moralmente, políticamente, son unos personas que moralmente lo plantearon ahí como anuncio, sí, o sea, sí. Ellos vienen a sustituir a todos los otros partidos porque se necesita su presencia. Pero bueno, pues así es el asunto. El agua y el aceite. El agua y el aceite unidos. El agua y el aceite mexicano. Pues vamos a ver en qué resulta todo esto. Independientemente de todo esto, de este análisis, les deseamos la mejor de las suertes para ver si conforman su partido político. No es sencillo. O sea, no es sencillo para ni para ellos ni para Morena. Hay que transitar un arduo año y medio más o menos. Pero bueno, les deseamos la suerte a ambos. Hasta donde tengo entendido, 2013 empezarían las asambleas. Tenían 2014 a mediados de años cuando se le dan el registro. Les deseamos el mejor de los éxitos. Ojalá tengamos más partidos políticos. Y ojalá también en todos los gobiernos estatales, incluyendo el DF, pues se dé la posibilidad de que las reglas se flexibilicen para que exista el mayor número de partidos. Porque eso... realmente hay un asunto en donde la diversificación permite tener mayor pluralidad. Pero además, se aliaron, pero para finalizar, se aliaron con Enrique Peña Nieto, que quiere desaparecer a los plurinominales. Para que no haya diversidad, entonces imagínate, en fin. Es que lo van a ganar con mayoría. Sí, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte más importante. Son si grandísimos, todos los votos de todos grandísimos cuadros. En fin, pues amigos y Bernardo, regresamos con otro tema.